propiamente dicho, con el registro civil? ¿Cómo están las cosas después que se casi normalizó la situación? Está normalizado, la verdad que acá a nivel registro estamos bien, estamos trabajando normal, sin turno. Estamos un poco en demora en los trámites, digamos, los que tenemos que enviar más que nada lo que es RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, que no depende de nosotros, pero al momento de tomar trámite y demás está todo normalizado. ¿Actas? ¿Cómo es el tema? Actas, todo lo que sea tipo de actas, nacimiento, matrimonios y defunciones, son por la plataforma digital, no se las podemos entregar más en papel, como era antiguamente, que venía el ciudadano y lo solicitaba en la oficina, por una disposición de la Dirección General de la Provincia de Córdoba, a la cual este registro depende de ello. Entonces, sí o sí, es por la plataforma digital. El ciudadano digital, que es llamado para hacer todo lo que es de la provincia de Córdoba. Por eso es que está el trámite de los registros civiles. En el caso de que una persona no tenga ciudadano digital, o tal vez lo tenga, pero no lo sabe utilizar, se acerca a la oficina y desde la oficina se le brinda la ayuda. No es que se va a quedar sin el acta porque no tenga ciudadano digital o porque no sepa usarlo. Siempre se busca la forma de solucionar el trámite. ¿El pedido de documento nacional de identidad? El pedido, estamos en una parte online y una parte presencial. Es decir, la parte online es para pagar el arancel, que también se hace por Ciudadano Digital o por la tasa retributiva de la provincia de Córdoba. También lo mismo, en el caso de no tener o no saber, se acercan hasta la oficina y se les hace el trámite. Se le emite la boletita, lo abonan y vienen y hacen el trámite acá. Acá lo que se hace es tomar los datos biométricos, es decir, las fotos, las huellas dactilares, las fotos. Bueno, algunos datos de curiosidades por ahí, nacimientos, si te acordás, comparativo con otros años, casamientos. En comparación a otros años hay menos en lo que va de la fecha. Matrimonios ha bajado muchísimo en los últimos años y este año también, a comparación de otros, sí hay menos. Lo mismo para las defunciones, que por ahí no se los toma tanto en cuenta porque justamente no es un dato muy lindo, pero también ha bajado.